Buenos días, os pido dos minutitos antes de comenzar a grabar el vídeo de Capota Hojas. Son dos minutos, ¿vale? Eh, antes de nada, agradeceros muchísimo sobre la acogida que he tenido lo de, el, lo de hacerse miembro en mi canal. En la palabra unirte debajo del, de mi nombre del YouTube en cabecera pone la palabra unirse. Y cuando la pincháis, os hacéis miembro de mi canal y me ayudáis al sostenimiento del canal con dos euros mensuales. Y la verdad que la acogida ha sido muy buena, pero muchas de vosotras me habéis preguntado que no sale la palabra y que no podéis hacerlo, ¿vale? Entonces este vídeo es por ello. Para poder eh, pinchar la palabra unirte, tenéis que tener una cuenta de, de Google y estar suscrita a mi canal. Si no estáis suscrita a mi canal es muy complicado eh, que os salga la palabra unirse. La mayoría de vosotras eh, me buscáis por el buscador de YouTube, ponéis Rocío Luque, me encontráis y hacéis el tutorial. Pero necesito que os suscribáis, ¿vale? Y una vez suscritas, podéis, el voluntario, ayudarme al sostenimiento del canal porque todo esto requiere muchísimo tiempo y me ayudáis un montón. También quiero deciros que las que sois miembros de mi canal eh, con el sostenimiento, pues tendréis una de, la, una de las primeras ventajas que voy a empezar a meter: es que la, la contestación a patrón y a, a cualquier duda que tengáis va a ser mucho más preferente a las demás. Creo que es justo a todas os contesto de acuerdo pero a ellas voy a tener un trato un poco más preferente porque me ayudan al sostenimiento del canal porque de verdad que es súper eh, laborioso sacar el tiempo los patrones y todo y otra cosa que os quería decir también que muchas tenéis eh, muchas dudas a la hora de hacer el pago de, de miembro es el tema de tarjeta meter las tarjetas en, en online que lo entiendo perfectamente porque a mí también me pasa. Pero os quiero explicar que YouTube es Google. Y si he abierto el patrocinio a través de YouTube es porque al 100% estoy al 100 segura que nadie va a hacer ningún daño en vuestra tarjeta, ni va a entrar en vuestra cuenta ni nada, porque es Google. Es una pasarela de, palo, de pago totalmente eh, fiable al 100% y la ha abierto de esta manera por ello. Porque también YouTube se lleva una comisión. De todos los pagos que vosotras hacéis, pero no me importa, prefiero que se lleve una comisión YouTube, pero que vosotras estéis totalmente seguras de que cuando hacéis el ingreso para el sostenimiento del canal, pues sea 100% fiable, ¿vale? Y no sé, no sé qué deciros algo más, solamente que suscribiros es totalmente gratuito, no tiene nada que ver una cosa con la otra, podéis suscribir. Y darle a la campana cada vez que yo cuelgue un tutorial, por ejemplo este gorrito de muñeca que me falta algo por hacer. Pues cuando lo cuelgue os sonará, la, os sonará en el móvil que he colgado el gorrito. Si le dais a la campana, tenéis tres modelos de elegir, que suene siempre que cuelgo algo o que, o que suene solo cuando es un tutorial nuevo. Tiene, tiene varios formatos. Pero le dais a la campanita y os sale. Y luego... Aparte de suscribiros, que es totalmente gratuito, está la palabra unirse, que es para el sostenimiento del canal. Cuando la pincháis, os se despliega, pues si queréis pagar con tarjeta o con PayPal y es totalmente fiable, de acuerdo? Pues nada, no me enrollo más y lo único que quería era explicaros esto porque ha sido un bombardeo en Instagram y en YouTube de cómo hacerlo y así lo dejamos claro. Venga, ya me callo y empezamos a grabar la capota, que es una preciosidad para que tengáis el juego del jersey, un besito a todas y muchísimas gracias ¿eh? buenos días, vamos a grabar la capota hojas si sí, es la primera vez que entras en el canal y es el primer vídeo que ves, me llamo Rocío y tienes más de 50 vídeos, tutoriales para bebé, esta capota que es la que voy a empezar a realizar ahora y a enseñaros cómo se hace, tiene su jersey a juego, que es este, el jersey hoja es un jersey muy fácil de hacer está explicado en descripción escrita detallado, por vueltas el canesú para que no os perdáis, son 12 vueltas y estas son 10 vueltas de, de hojas de capota, porque como veis, la hojita es más pequeña. Es muy fácil de hacer, lo podéis hacer en agujas rectas, las dos cosas, o en circular de ida y vuelta, que es como lo voy a hacer yo, porque me es más fácil para grabar, pero se puede hacer perfectamente en la recta, que es como soléis hacerlo todas. ¿Qué más comentaros? Que en Instagram tengo una página que se llama Rocío Luque Contreras, en Instagram. Y en él podéis ver toda, todas las fotos de todas las labores que voy haciendo para pedidos privados Y también que están grabados en tutorial ¿Vale? Pues después de haber explicado esto, el jersey también se puede usar como rebeca, ¿vale? Como lo veis aquí Es muy facilito de hacer, se puede hacer en las agujas rectas O en la circular de ida y vuelta, que para mí es más fácil a la hora de grabar También tenéis la capota Charlotte, que es una capota muy muy básica Y está explicada de dos maneras de muy muy fácil con costuras a un poquito más avanzado sin costura para las que sois más iniciada. La capota vamos a pesarla para que sepáis exactamente qué eh, lana comprar para recién nacido. Y la capota pesa exactamente creo que no llega a los 50 gramos Es que ni la, ni la pesa. Tiene 13 gramos la capota, ¿de acuerdo? Ahora no lo veis, aquí lo veis, sí. 13 gramos tiene la capota en total, o sea que con un ovillo de 50 gramos para recién nacido o de 1 a 3 tenéis de sobra. Los materiales a utilizar son agujas del 3,5, rectas o circulares de ida y vuelta, o sea, ida y vuelta significa tejo de ida y vuelta igual que una recta, pero para mí es más fácil a la hora de grabar. Necesitáis dos separadores, metro tijeras, una aguja lanera para guardar hilos. Y también necesitáis para hacer el cordón, agujas de calcetín o agujas rectas, las mismas que estáis utilizando. Lo que pasa es que con las de calcetín vais más rápido. También os dijo el link debajo en descripción escrita, cómo se hace el cordón, aunque yo lo empezaré a hacer con vosotras al final del vídeo cuando lleguemos aquí, que es el final. Lo primero que vamos a hacer para hacer la capota es montar 52 puntos en agujas del tres y medio y con un hilo del 3,5 y medio 4. Esto es una lana merino, lo podéis hacer en cualquier tipo de hilo, pero tiene su grosor, tiene que ser para la aguja con la que vais a tejer y vamos a tejer con tres y medio o 4. Depende de vuestra tensión del hilo, si tejes muy fuerte, utilizas el 4, si tejes flojito, utilizas el tres y medio, que es lo que estoy haciendo yo, ¿vale? Pues vamos a montar 52 puntos, yo tengo montados creo que 50 y me faltan dos, que son los que voy a montar para que veáis cómo monto yo los puntos. Meto el dedito en la hebra que va a bobina. Y la hebra larga que dejo para montar puntos, paso por encima, bajo y hago un nudo. ¿De acuerdo? Esta es la forma más eficiente y más bonita para que detrás queden los nudos bien de montar puntos. Porque muchos los montáis así y no queda pulido en la frente, ¿vale? Y así salen todos los nuditos perfectos Lo que voy a hacer ahora mismo es hacer dos vueltas a punto derecho Sin tejer el primer punto El primer punto de montaje lo tejo al derecho Pero a partir de ahora no me vais a ver tejer jamás el primer punto, ¿vale? Siempre lo voy a pasar sin tejer Para que el borde quede perfecto Entonces, este es el primer punto de montaje Si sí, lo tejo al derecho Pero los, las siguientes vueltas, la del derecho y la vuelta del revés El primer punto lo paso sin tejer y no lo tejo Vamos a hacer dos vueltas al derecho y vuelvo con vosotras para empezar las 10 vueltas del dibujo de hojas, ¿de acuerdo? Creo que tengo 52 puntos, lo voy a volver a contar y vuelvo con vosotras cuando ya tenga aquí una hilera que para mí son dos vueltas, una de ida del derecho a la labor y una de vuelta del revés de la labor, ¿vale? Vuelvo. Vale, ya tengo hechas, ya tengo hechas las dos vueltas de ida y de vuelta a derecho, ¿de acuerdo? Y sale una hilera de derecho a partir de ahora, vamos a empezar con la primera vuelta que os dejo en destacados por escrito. Os explico cómo va y luego vosotras vais solitas, de acuerdo, porque es todo repetitivo, son 10 veces. Empezamos el primer punto, como os comenté. Yo no lo tejo, lo paso sin tejer, subo la hebra y tejo del revés, porque los dos primeros son del revés, pero el primero no cuenta, lo cuento como si fuera dos, uno del revés, solo que lo paso sin tejer. Bajo la hebra y entre asteriscos os pone un punto al derecho, hebra, un punto al derecho, hebra, un punto al derecho y subo la hebra para estoy enfocándonos para dos puntos del revés. Vuelvo a hacerlo. Todo lo que entra este disco se repite y os indico que lo repitamos lo repetimos diez veces. Esta es la primera vez. Bajo la hebra, un punto al derecho. Hecho una hebra que no es más que subir la hebra y bajarla otra vez para que pase por encima de la aguja y se forme un punto más. Un punto al derecho, hebra. Un punto al derecho y subo la hebra hacia arriba. ¿Vale? Para que para tejer ahora por delante del revés dos puntos. Esto es la segunda vez que lo hago. Lo que hay entre asterisco bajo la hebra porque lo vuelvo a repetir con una tercera vez. Derecho, hebra. Derecho hebra derecho y dos del revés, así hasta el final, de acuerdo. Cuando termine, vuelvo del revés y del revés es dos puntos al derecho, y entre asterisco es cinco puntos al revés, dos puntos al derecho. Fácil, vale. La vuelta 2 es igual que la 4, y la vuelta 3 es igual que la 1. Lo que pasa que aumentan los puntos de en vez de un punto al derecho hebra son dos puntos al derecho hebra de acuerdo pues nada seguir en destacar en destacados perdonar en descripción tenéis eh, aquí está guarrillo vale porque está en mi libreta personal pero en descripción del vídeo lo tenéis escrito y tenéis que ir siguiendo exactamente como os digo vuelvo con vosotras en la vuelta número 5 para explicaros una cosa más por si no sabéis hacer y es la primera vez que haces conmigo dos puntos a la izquierda o a la derecha y Vuelvo con vosotros en la vuelta número 5. Vamos. Vale, ya he hecho las cuatro primeras vueltas que son exactamente iguales: la primera que la tercera y la te segunda que la cuarta, solo que varía en que al, al hacer crecer un punto con la hebra, crece la tercera en dos puntos al derecho. Vale, ahora en la quinta vuelta vamos a empezar a hacerlo para que veáis cómo se hace el esquema, pero es igual. Lo que hay en asterisco se repite. El primer punto, como sabéis, no lo tejemos. Ahora, ya estos puntos que iban al revés ya son de derecho, ya no se hacen de revés, y ahora son dos puntos al derecho, hebra y dos puntos tejidos hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir con eso? Siempre acordaros que antes de hacer estos dos puntos tejidos hacia la izquierda tenéis que echar entonces una hebra, y al hacer estos dos puntos tejidos hacia la izquierda, esta hebra al quitar el dedito se va. Entonces tenéis que estar pendiente de que esta hebra está aquí echada y que no la estáis perdiendo la hebra encima de la aguja, ¿vale? Este punto que viene a continuación después de echar la hebra, le vamos a dar la vuelta para que al tejerlo los dos juntos eh, vayan hacia la izquierda, en dirección izquierda. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la mano derecha, por delante, metemos la aguja en el punto, lo sacamos y con la aguja izquierda y la mano izquierda, metemos la aguja por detrás y le damos la vuelta, ¿vale? Entonces el punto queda hacia la izquierda y los tejemos los dos juntos pero por detrás, no por delante juntos así. Por aquí detrás, a ver que me acerque, por aquí detrás metemos la aguja en el primero y en el segundo y los tejemos los dos al derecho juntos. Entonces se tejen juntos hacia la izquierda, ¿veis que va hacia la izquierda? Pues ahora tejemos tres puntos al derecho, uno. 2 y 3. Y ahora tejemos dos puntos juntos pero hacia la derecha. Entonces para tejerlos hacia la derecha contamos 1 y 2 y metemos la aguja desde el segundo por delante tejiendo al derecho normal y los tejemos los dos juntos. Y se tejen juntos hacia la derecha. Entonces ya hemos cerrado, ¿veis la hojita como queda cerradita? Listo. Hebra y dos puntos al derecho. Lo que acabo de hacer está entre asterisco y lo vamos a repetir 10 veces, ¿vale? Entonces volvemos a empezar hebra, dos puntos hacia la izquierda, tejidos por detrás, dándole la vuelta al primer punto, tres puntos al derecho, 1, 2 y 3, y dos puntos tejidos hacia la derecha. Ahora vuelve a hebra y dos puntos al derecho. ¿Vale? Y así continuamos hasta el final Y vamos cerrando todas las hojitas, ¿veis? Como se van cerrando las hojitas, ya no echamos calados por el medio Ya lo que estamos haciendo es cerrándolas y abriendo calados en los lados de las hojitas Para que tenga volumen y crezcan, ¿vale? Pues listo 5 al revés y se termina con 4 al derecho, ¿vale? Son 9 veces 5 al revés, 4 al derecho y se termina con 5 puntos al revés y tres puntos al derecho. Ahora en la vuelta 7, que es la que os quiero explicar, empieza así: tres puntos al derecho. El primero no lo tejo Uno, dos, tres puntos al derecho. Y ahora empieza Hebra. Y volvemos a hacer lo de dos puntos hacia la izquierda. Seguimos cerrando la hojita. Luego viene un punto al derecho. Y dos puntos al derecho, juntos hacia la derecha. Vale. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a montar este último punto, no, el, el primer punto, el que es eh, dos puntos juntos hacia la izquierda, lo vamos a montar sobre los dos siguientes, ¿vale? Entonces, en la aguja derecha contáis uno, dos y tres hacia atrás. El tercero lo montáis sobre los otros dos y ya la hojita se cierra en la punta, ¿vale? Lo vuelvo a hacer. Ahora vendría una hebra. Y cuatro puntos al derecho, que es el final de lo que hay entre asterisco que se repite. 1, 2, 3 y 4. Ahora empieza otra vez lo que hay entre asterisco que se repite, ¿vale? Nueve veces. He hecho la hebra, dejo dos puntos hacia la izquierda, moviendo el punto como he explicado antes. Un punto al derecho y dos puntos juntos hacia la derecha. Y ahora contamos 1, 2 y 3 y el tercero como un cierre monta sobre los otros dos, ¿vale? Y se cierra la hoja. Y ahora vendría una hebra y cuatro puntos al derecho, ¿vale? Seguimos así, todo como lo, lo marcan de, en, en descripción escrita del vídeo vais siguiendo todo y va, se van cerrando las hojitas, ¿vale? En la vuelta del revés, que es la vuelta número 8, se teje todo al, revés, al derecho y empezamos a tejer to todo al derecho menos eh, disminuciones, que vamos a hacer 14 disminuciones en, las, en la vuelta número 9, ¿vale? Vuelvo con vosotras en la 9. Listo, ya tenemos nuestras hojitas de la carita, ¿veis? Perfectamente hechas. Todo lo dejo escrito de la vuelta 1. A la vuelta 9 lo dejo escrito debajo en descripción del vídeo, como he dicho, el triangulito gris, escrito perfecto para que lo vayáis mirando y vayáis tejiendo y no os perdáis, ¿de acuerdo? Pues listo, ya tenemos la, la carita hecha de hojitas más pequeñas que el jersey y ahora vamos a disminuir porque el contorno para un recién nacido es muy grande, ¿de acuerdo? todo esto eh, hay demasiados puntos de los que corresponderían para una talla recién nacido entonces vamos a hacer disminuciones en la siguiente vuelta que es todo al derecho pero disminuyendo cada cuatro puntos entonces la secuencia es esta el primer punto lo paso sin tejer tejemos dos puntos juntos del derecho cuatro del derecho vale el primero lo paso sin tejer y ahora estos dos siguientes los tejo juntos y la secuencia seguiría así Dos puntos juntos al derecho y ahora cuatro puntos del derecho normal, ¿vale? Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora vendrían dos puntos juntos al derecho y ahora cuatro puntos del derecho normal. Así seguimos hasta el final. De, de acuerdo. Me quedé con vosotras haciendo las disminuciones en la vuelta número 9, 14 veces. Ya he hecho las disminuciones 14 veces, me he quedado de 82 puntos, me quedan 68 puntos en la aguja. Volví del revés todo al derecho, eso no está grabado, pero es fácil. Volvéis al revés todo al derecho y seguís tejiendo hacia arriba. En total, desde el monto, desde esta hebrita que se ve aquí, monto, contáis 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12, 13 hileras. O con el metro, medís que haya 8 centímetros en total tejido, ¿de acuerdo? Ahora, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es la separación entre 3 de los puntos que tengo para unir nuca de orejeras, como digo yo. Quien ha hecho conmigo la capota charlotte, cuando llega este de trozo, ya va corrido sola. La que no, lo explico, los puntos totales los dividimos entre 3 y ponemos el impar en medio, ¿vale? Entonces yo tengo aquí 23, 23 y aquí tengo 22, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a tejer todo al derecho y vamos a empezar a comernos puntos de los extremos, pero seguir tejiendo lo que es nuca, la parte trasera de la capota. Y ir comiéndonos de los extremos y uniendo la nuca para que se unan, ¿vale? Entonces, yo voy a tejer hasta antes del separador, solo en esta vuelta, en la primera. Y voy a tejer juntos el de antes y el después del de separador. Voy a seguir tejiendo y voy a tejer junto el de antes y el de después del separador. Pero no voy a continuar hasta el final. Voy a volver del revés. Y cuando termine, voy a tejer junto el de antes y el después del separador. Y así en toda la vuelta. Cuando llegamos al final tejemos juntos el de antes y el después del separador. Lo hago con vosotras para que lo veáis. La que no ha tejido conmigo, la capota nunca Charlotte, lo explico y es muy facilito, ¿vale? Empezamos a tejer todo al derecho, el primer punto no se teje. ¿Vale? Llegamos aquí y está el separador. Este y este punto los tejemos juntos. Entonces, lo traspaso a la aguja izquierda, quito el separador, lo pongo otra vez en la... Digo, lo traspaso a la aguja derecha, quito el separador, lo pongo otra vez en la izquierda y estos dos los tejemos juntos del derecho. ¿Vale? Y ponemos el separador detrás de estos dos puntos que he tejido juntos. Detrás no delante, ¿vale? Listo. Y ahora sigo tejiendo al derecho. Ay, que se me ha ido el punto. Hasta el final. Aquí hay una cosa en la capota Charlotte que tenéis que hacer para que eh, la unión quede muy perfectísima. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? En el derecho de la labor, estos dos puntos juntos, los tejemos del derecho por delante. Y en el revés de la labor los tejemos por detrás. Y el primer punto no se teje. En nuca, ¿vale? En la unión de nuca. Entonces, esto lo vamos a hacer aquí, solo esta vez. Al, en este trozo. Cuando empezamos a tejer. Pero ya a partir de aquí es siempre al. Cuando llegamos al final de lo que estamos tejiendo, es cuando tejemos juntos los dos puntos, el de antes y después del separador. Los truquitos, truco mágico, en el derecho para que las uniones salgan perfectas. Derecho de la labor, el lado bonito de la labor, lo que se va a ver, derecho. Quito el punto, quito el separador y lo vuelvo a poner en su sitio. Estos dos los vamos a tejer juntos, ¿verdad? Hemos quedado en eso. Pues los vamos a tejer juntos del derecho normal, por delante. ¿Vale? Y ponemos el separador otra vez, después de lo que hemos tejido. Le damos la vuelta a las agujas, ¿vale? Viene el revés de la labor. Bajamos la hebra y el primer punto lo pasamos sin tejer. Tiramos. De aquí siempre, este, estos dos que ya hemos tejido antes dos juntos, cuando pasemos el primero sin tejer, tiramos para que apriete. Seguimos tejiendo del derecho. Y ahora. Cuando vayamos a tejer los dos puntos finales en el, en el revés de la labor, los tejemos juntos por detrás, ¿vale? En vez de tejerlos de izquierda a derecha por delante, los tejemos los dos por detrás. Lo hago y lo veis. Llegamos al final a mi, al separador y tenemos que tejer juntos el de antes y el de después del separador, ¿verdad? No tejido. quito el separador lo vuelvo a poner en su sitio ¿vale? y estos dos hay que tejerlos juntos en vez de tejerlos por delante como hemos hecho en el, de, en el derecho de la labor así los tejemos por detrás ¿vale? ya los he tejido los dos por detrás y pongo el separador donde toca le doy la vuelta a la aguja bajo el hilo paso el primer punto sin tejer y de este hilito para que apriete el nudito y hago la misma operación ahora estoy en el derecho de la labor y los tejo los dos juntos por delante cuando estoy en el revés los dos juntos por detrás pues listo así hasta que me haya comido todos los puntos de los extremos yo me quedo aquí con vosotras y yo sigo tejiendo y haciendo la misma operación que he explicado hasta que todos estos puntos y todos estos puntos me los haya comido y cuando no me los haya comido y terminado la capota, ya lo que me queda es el borde y los cordones. Venga, vuelvo con vosotras cuando ya no tenga ningún punto que comerme en los extremos de la labor. Solo, solo tenga los del centro. Y esto habrá crecido un montón y os iréis viendo que se va formando la capota. ¿vale? Llego al final, quito el separador, pongo el punto en su sitio y los dejo los dos juntos por delante. Del derecho, pongo el separador y le doy la vuelta a la aguja, ¿vale? Pues listo, aquí me quedo, listo, ya he hecho todas las vueltas hacia abajo a derecho, haciéndolo de a cuando llego al final, que aquí me falta el marcador, yo es que lo quito, tejíamos juntos el de antes y el después del marcador, ¿verdad? Pues hay otra cosa que también que tenéis que hacer durante, mientras vais haciendo eso. Si de aquí a aquí hemos dicho que teníamos 22 puntos en los extremos, pues lo dividís entre 3 y cada 7 hileras, yo lo que he hecho que a la vez que he hecho lo de menguar, lo de menguar, no lo de hacer los dos puntos juntos, tejidos del derecho, para ir eliminando los de los extremos, a la vez cada 7 hileras, lo que hago es esto. Veis, aquí me toca, esta ya es la, la tercera vez en 7 hileras, he hecho 7 hileras, otras 7 y esta es la tercera vez siete veintiuna vale entonces paso el primer punto sigo tejer y estos dos puntos los tejo juntos sigo tejiendo y antes de llegar al último punto que se teje con el del extremo estos dos los tejo juntos en el derecho de la labor solamente y cada siete hileras que conseguimos con esto que la capota por detrás haga un efecto V haga de más a menos a nuca vale y quede más Pulida, queda por detrás la nuca más arregladita. Entonces, cada una puede ir haciendo eh, la di, la, los menguados o las disminuciones para que la V quede más V o menos V más U dependiendo de las veces que mengue cada tantas hileras. Yo lo hago cada tres o cada cuatro, depende de la talla. Vale, entonces de aquí a aquí habían 22 puntos, pues lo divido entre tres y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues en esta. A la vez vale, a la vez que hacemos lo de menguar lo de los extremos, el último punto con el del extremo, los de medio mengua al principio y al final dos puntos juntos del derecho. Veis, ahora dejo estos dos puntos juntos del derecho y ahora el último se teje con el del extremo junto. Que en mi marcador estaría aquí en medio, vale, el separador. Le doy la vuelta a la labor y sigo al derecho, y ya es mi última. Disminución o, o menguar la capota del centro, ¿vale? Tengo niños en la piscina de la comunidad, se si había escuchado gritos. Pues listo, era otra cosa que os quiero explicar. Por si acaso queréis darle la forma en V a la capota por detrás. Mientras más veces dividáis los puntos de los extremos entre 3 o entre 4 o entre 5, pues más en nube va a quedar. Eh, las nórdicas les gusta hacerlo que no quede ningún punto. Este va con este, el, del ex, el último con el del extremo, que ahí estaría el medio, el separador, y ya a partir de aquí, cuando ya nos queda un punto en un extremo y un punto en el, en el otro extremo, ya lo que hacemos es cerrar, ¿vale? Ya... No, en este punto. O sea, pasamos el primer punto sin tejer, seguimos tejiendo y a la vuelta ya vamos cerrando, ¿vale? Cuando nos queda un punto en cada extremo. Lo que os estaba diciendo, que hay gente a las nórdicas y a las rusas que les gusta hacer la V, que quede esto así de chico. O sea, dejan a lo mejor tres puntos aquí. Y van menguando en los laterales hasta que esto queda súper pequeño. Pero qué pasa que a la capota, si la dejas con tan poco margen, pues se le sale de la oreja y no cubre bien suficiente. Y prefiero que cubra bien la carita, la oreja y todo, esté grande a que, a que no le cubra orejas, ¿vale? Ya depende del gusto de cada una. tejo el último con el del extremo del derecho y ahora en el revés de la labor cerramos vale que siempre os liáis con lo de eh, menguar en medio a la vez que vamos quitando puntos de los extremos y solo se hace en el derecho a la labor y cada cuantas hileras vosotras elijáis que lo hacéis cada siete como yo pues ya está cada siete hileras en el derecho a la labor Paso el primero sin tejer, los dos siguientes los tejemos juntos y cuando me quedan tres, dejo dos juntos del derecho y el último, pues como hemos ido haciendo durante toda la nuca, lo tejemos con el del extremo. Quitamos el separador y lo tejemos con el del extremo. Y la vuelta del revés no se hace ninguna disminución, solo cada siete hileras y solo en el derecho de la labor. Lo repito tanto porque en otra capota lo he explicado y varias de vosotros habéis hecho un poco un lío, ¿vale? Pues listo. Ahora cerramos la capota y lo que me queda es hacer vueltas del derecho, picando puntos y los cordones. Que también lo vamos a hacer. Que aunque lo haya explicado en otras capotas, si es la primera vez que hace esta capota conmigo, pues lo vuelvo a explicar para que haga la labor hasta el final. Este no lo puedo cerrar porque este con este se tejen juntos, que es el último punto. Se teje con el del extremo y ahora sí cerramos. Vale, voy a picar puntos para la que no lo ha hecho nunca, que con la recta se hace perfectamente igual. ¿eh? Ya tenemos este, este hilo, lo dejo aquí largo porque yo luego lo coseré y lo remataré bien. Desde el borde, el derecho de la labor, veis, metemos la aguja, enhebramos hilo o unimos el de montaje largo. Vamos a hacer el nudo cirujano y os lo enseño también. O el de montaje, el unijal de bobina y anudáis, ¿veis? Hacéis una vuelta y luego otra vuelta. Tiene que quedar dos vueltas. ¿Vale? A ver, lo hago otra vez. Lo bajo por abajo y lo vuelvo a bajar por abajo, dos veces. Y ahora anudo arriba. Un nudo arriba y tiro de los cuatro cabos. Y este es el nudo cirujano que a mí tampoco me gusta, pero esta lana sí es cierta que esta lana lo coge bien, ¿ves? Pero ahora se está soltando, ¿veis? Pero bueno, se queda fuerte. Yo después, de todas formas, siempre le paso con hilo y, y aguja de coser un remate ahí porque no me fío. Pues listo, lo que vamos a hacer es picar punto y lo voy a enseñar para las que no lo sepan. Metemos la la agujita muy cerquita de la puntita del, del extremo y tejemos al derecho y vamos tejiendo al derecho picando de aquí a aquí no vais a tener nuditos pero a partir de aquí tenéis los nuditos y es muy fácil picar vale tenéis que picar de tal manera de que los puntos queden como cuando los montas que de uno a otro quede la misma separación entonces como hay unos nuditos que es lo que hemos hecho al no tejer el primer punto al derecho, se quedan estos nuditos perfectos y entonces entre nudo y nudo vais picando. ¿Veis? Nudo y nudo. Pues en medio. Metéis la aguja, pasáis el hilo y vais picando todo el, el borde de la base de la capota. Cuando hayáis picado todo, tenéis que tener en cuenta que, esta, que este picado es una vuelta, vale, es como si hubierais tejido al derecho esta vuelta, vale. La siguiente la tejemos al derecho. Cuando terminemos de picar empezamos a tejer del derecho. Ya sería dos. La siguiente tres y ya hacemos cuatro vueltas. Pero esta de picado cuenta como una, ¿vale? Cuando tejemos del revés nos van a salir las bolitas por delante y ya sería como una vuelta, una hilera. Perdón, siempre me lío. Pues listo, aquí me quedo yo picando. Vale, ya he hecho las cuatro vueltas después de haber picado los puntos. Que con, con la de picar contaba como una. Picar una, vuelvo dos, sale esta hilera de bolitas que es la primera hilera, que son dos vueltas. Voy al derecho, tres, vuelvo cuatro, y en la quinta vuelta que es al derecho cerramos. Vale, y queda la cadenita así de perfecta en la base de la capota. ¿Qué hacemos que lo que hacemos es que dejamos tres puntos. En el principio vamos cerrando, o sea, los tres puntos del principio estaban aquí. Yo ya he hecho este cordón para que para ahora enseñaros. Hago tres puntos al derecho, el cuarto y el quinto lo hago al derecho y ya a partir del cuarto cierro sobre el quinto y voy cerrando toda la base de la capota. Cuando llego aquí, voy cerrando hasta que me quedan tres puntos finales y los dejo abiertos como los he dejado aquí en la aguja, ¿vale? Entonces lo que hacemos es retomar estos tres puntos con la aguja de calcetín, que es lo mismo que he hecho en el otro extremo. Estos tres puntos que yo había dejado sin tejer, o sea, llego hasta aquí y dejo tres puntos sin tejer, igual que los he dejado aquí al principio. Los he retomado igual que, aquí, que lo estoy haciendo aquí, aquí con la aguja de calcetín, que son unas agujas que se venden en paquetes de cinco agujas, estas del número tres, ¿vale? Y hago. Lo que hago es meter el hilo igual que lo hemos metido en otras labores, en el primer punto. Lo paso hacia atrás, hago un nudito y tejo unicord igual de largo que el anterior. Normalmente son de 25 o 30 centímetros los icor de capota. Ya cada una le da el largo que quiera. Eso ya es a gusto. ¿Vale? Os dejo debajo el link de cómo tejer el icor, Os lo voy a explicar en un momento, pero si lo queréis ver eh, más detenidamente, tengo un vídeo explicativo solo de icor. Tejéis los tres puntos al derecho, los tres, todos. El primero, el segundo y el tercero. No se pasa el primero sin tejer. ¿vale? Tejéis los tres puntos al derecho y la aguja de calcetín sirve para esto, como tiene dos puntas, para llevar los puntos hasta la otra punta de la aguja y que el hilo quede en el tercero, en el último. Cuando tejemos el hilo siempre está en el primero, ahora está en el tercero, ¿vale? Volvemos a tejer al derecho y como el hilo está en el último, al ir tejiendo los tres puntos, lo que conseguimos es que se haga un cordón, ¿vale? Se ate sobre sí mismo los puntos y se va formando un cordón. Tejes tres puntos al derecho y vuelves a hacer la misma operación. Los llevas hasta la otra punta de la aguja. Que tejen agujas rectas que tienen tope aquí detrás, pues lo que tendrías que hacer es esto. Imaginaros que son las agujas rectas. Tejes tres puntos al derecho y como la aguja recta tiene un tope al final, una maderita, pues lo que tienes que hacer es traspasarlos con mucho cuidado a la aguja de la mano izquierda, como lo acabo de hacer. Los traspasas y vuelves a empezar. Tejes tres al derecho y los tienes que traspasar a la aguja izquierda. Entonces, traspasarlo requiere más tiempo y por eso la aguja de calcetín va más rápido. Pero se puede hacer con cualquiera de las dos agujas, ¿vale? Vas tejiendo hasta que obtiene 25 o 30 centímetros de cordón para la capota, ¿vale? veis cómo se va formando el cordón, hay que apretar un poquito el hilo para que quede bonito y cuando tengáis los 30 centímetros de capota cerráis tres puntos, metéis en la aguja lanera, hacéis aquí un pequeño remiendito como digo yo, de nudo para que quede curioso el bor el final y lo escondéis por dentro del cordón o sea metéis la aguja lanera por dentro del cordón vais bajando con mucho cuidado de no hacer hilos sacáis la aguja por algún sitio y lo escondéis veis Ahora tiráis un poco, cortáis y volvéis a tirar, y se esconde por dentro, ¿vale? Y ya estaría lista la capota. Me quedaría el otro cordón, pero era para enseñaros por si alguna de vosotras no ha hecho conmigo lo que es la base y el primer vídeo que veis. Ya tenéis la capota de hojas terminada. Pues listo, chicas. Un besito, yo sigo con el siguiente cordón, voy tejiendo, hago los mismos centímetros y luego se hace una lazadita a cuello y listo. Venga, un beso.